Señoras y señores, ha llegado el momento de jugar a El Personaje Misterioso. De que no. Bueno, y hoy voy a decir las reglas que van a ser muy claras, dado las indisciplinas de en las semanas anteriores de mis compañeros. Anita, básicamente, ¿verdad? Anita, sí, Anita sí, sí, básicamente. Anita pasada fue Pau. Tengo que poner la casa en orden, así oye, que les pido. Espérame, adivinemos rápido cuál es la bronca, que es un juego. Si no, no, no. Paulina, pero no, estás no, no, a una de ser expulsada. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué te están reclamando mucho? A ver, a ver, ahí les va. Tranquilos, tranquilos. Les voy a hacer. Ustedes tienen chance de dar preguntas, de hacer preguntas. El invitado, el personaje misterioso, nos va a contestar, ¿ok? Y también nos puede dar pistas. Hasta que yo les diga, pueden adivinar quién es, ¿ok? Sí, hasta que al final. Entonces, vamos a arrancar primero con Paulina. Ok, la reclamadora. Ok, la reclamadora. No, la ganadora que te arde. Ok. Ahí va. Dale. ¿Es hombre o mujer? Soy hombre. Ay, 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 es ay, ay, pero no, espérame, no es hombre, es un hombre. Es verdad. A ver, si es hombre. Mona. A ver, ¿te dedicas al mundo de la actuación o eres cantante? Soy compositor y estudio psicoterapia gestal. ¿Qué? ¿Qué? Ay, perdón. Psicoterapia gestal. Ah, ok, ok. ¿Cómo? Psicoterapia gestal. Soy compositor, soy actor. Okay. A ver, Sajid, ¿de qué parte de México o del mundo eres? Del sur del país. ¿Pero de dónde? Ay, no sea payaso. ¿Del sur de dónde? Era una sola pregunta, vamos. Bueno, del sur. Ok, oye, del sur, a ver, Anita. ¿De qué lado? Hola, este, hola, este personaje. ¿Compones temas románticos, rancheros, de protesta? ¿De qué género? Humoristas. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué, perdón? Cómicos. Humoristas. Ah, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Ahora, a ver. ¿Gaby? A ver, Gaby. Ajá. Este, ¿en qué rango de edad te encuentras? Entre los 40 y siempre. ¡Ándale! ¡Vámonos! ¿Cuánto piso? Como yo, que ya voy a salir de ahí, sí, carajo. A ver, Juanito. No, momo le falta. A ver, pero ¿tu público es infantil? Me sigue todo tipo de público. Ay, no, no, ¿qué lo estás haciendo enojar? Lo estás haciendo enojar. A ver, preguntando. ¿Tienes o tuviste un programa en televisión? He tenido varios programas de televisión. No, es un zar, es un zar. Oye, yo tengo una. ¿Sales en novelas? Nunca. Ok, a ver, paren. Ahora yo te pido, por favor, personaje misterioso, que nos des alguna pista, algo que consideres trascendente de tu trayectoria. Trae un sombrero. No, pata pasa. Esto está muy complicado entenderlo. Me vuelve a repetir la pregunta. Danos una pista, la que tú quieras, una pista. A ver. Carlos Eduardo Rico fue mi padrino para entrar a la televisión. Ándale, fue quien le dio la primera oportunidad. ¿En un programa? Carlos Eduardo Rico. ¿En un programa En un programa, hoy, hace 25 años. ¿Hace 25 años? Ya. A ver, yo tengo otra pregunta. ¿Eres de la costa? Sí. Okay. A ver, ok. Ya ves cómo te quejas de mí. Te odio con odio, jarocho. Una pregunta sí, más. Sé, tal vez. ¿Tienes un, como un camarón aquí desde en el hombro? Ah, con odio, jarocho. Dijiste tú, dijiste de verdad, jarocho. A ver, espérense. ¿Al mismo tiempo? Uno por uno. Ah. Y creo es momento de que me digan, ¿qué quieres decir, Anita? No, tú dime. Una pregunta, ¿qué quieres decir? No, yo ya sé quién es, cuando tú preguntes. Okay. No, se lo merece Paulina, a ver, la verdad. Y no sabe. ¡Claro que es el costeñito! ¡El costeño! ¡Chamaco! ¡Y la mano por poquito! ¿Sí lo mataste con tu voz? Sí, qué bárbaro. Sí, pasó. Tuyo, ¿eh? ¡Ay, madre mía, chulo! ¡Ay, hola, Mónica! ¡Conterráneos! Dime, sí, estuve contigo en el fin de semana. ¡Hola! ¡Hubieras dicho! ¡Hola! ¿Cómo están, chamacos? ¡Familia! ¡Bendecido día! ¡Bendecido día para todos! Me echaste el cocodrilazo en la cabeza. Perdóname, mi vida, perdóname. Pero te has comido peores animales. Has librado mejores
batallas. Yo te he visto pelear con de veras monstruos. ¿Cómo andas, Costeñito? ¿Andas en show? Cuéntame, ¿qué yo estás haciendo? Yo soy como la desgracia, ando por todos lados, familia. Ando buscando el amor de mi vida. Bueno, hasta los casados lo andan buscando, ¿por qué no yo? Ando trabajando. Resulta ser que vamos a Estados Unidos con Luis de Alba, La Chupitos, en una gira. Hola, próximamente. Okay. Estoy promocionando mi línea de productos del Costeño. Ahí se llenen ustedes, ahí se las paso. ¡Ah, vean nomás! No, ay, pero ¿cuál? O sea, ya, yo sí les he hecho tantito. Déjanos esta ya con hongo y todo. Les voy a traer. Próximo show mañana en El Cuevón. Los espero ahí, por favor. Voy a estar ahí en el Teatro del Cuevón, que era del maestro Polo Polo. Ah, sí. Ahí voy a estar en Eje 10, por si quieren ir, caerle, por favor. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Quédense aquí. Vamos a traer un regalo. Ya son personas mayores ustedes, ¿qué? Ya corrimos en terracería y ya no aguantamos. Entonces te podemos ver, repítenos. Señores, por favor, próximamente voy a empezar la segunda temporada de Tal para Cual. Maravilloso, con Consuelo Duval, Lorena La Garza, Gustavo Munguía. Sí. Y síganme, por favor, en mis redes. Estoy ahí en elcosteno.com. Síganme, por favor. ¿Sigues con el restaurante? Sigo con mi changarro en Acapulco. Ay, cuando guste, me el 7 de sí he ido, claro que sí. Tienen que volver a ir, sí. De verdad. Estás. Me eres, parece muy bien porque bienvenida. Eres muy trabajador siempre, ¿no? ¿Ya llevas cuántos años? Ya, 30 y tantos. Pues hasta los 10 años, ¿no? Ya, naciendo yo y chambeando porque mi mamá tenía muchas necesidades. Muchas gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Los quiero, gracias.